Y bueno, en primer lugar, muy buenos días. Un gusto de poder compartir una actividad más acá en Itapúa. Hablar del sector cooperativo yo creo que es todo un honor para todos nosotros. Y es cierto, como usted ha dicho, Raúl, la cooperativa Colonias Unidas es una cooperativa muy sólida, muy fuerte, ya tiene sus 61 años de existencia. Y bueno, más Colonias Unidas y 32 cooperativas más son las que son las socias de la federación, donde juntamos las 33 cooperativas que son las que sostienen prácticamente a la federación y a todo lo que involucra a la federación. La preocupación que hoy tenemos con algunas cooperativas es justamente la cooperativa Copasan, es justamente sobre el tema de problema de tierra, suelo. No la calidad de la tierra, sino que el suelo. Documentación del INDER. Específicamente el caso de Santa Lucía, que seguramente todos también conocen, donde el gobierno hoy en día está con intenciones de instalar a un grupo de productores en las chacras, donde productores de ese lugar, de ese distrito o departamento, estaban plantando siempre cultivos en general. Y bueno, un poquito la inquietud del sector cooperativo en ese aspecto, porque según declaraciones del presidente de la cooperativa, don Paulo Gregory, del atropello de propiedades que tienen título. Y bueno, es toda una polémica. Sabemos que el gobierno tiene muy buenas intenciones y esperemos que esto todo se solucione y se arregle. Yo creo que no es lo más correcto de llevar a un grupo de productores o de campesinos e instalar en otro lugar donde se está produciendo. Yo creo que hay muchos lugares también, con todo el respeto que se merece cada comunidad, cada pueblo, cada departamento, pero acá en el Paraguay, quiero decirles que hay muchos lugares donde hay tierra que el gobierno también puede comprar y darle un uso mejor. Pero son decisiones que ellos tomaron y están esto hoy. Y hablar de la condición y la postura y la calidad de las cooperativas, yo creo que no tenemos grandes problemas. El sector de las cooperativas que están hacia el Chaco están produciendo su leche, la carne, maní, están con el programa de algodón y está todo, yo creo que encaminado bastante bien. El problema que se tuvo hacia el Chaco es justamente con la inundación también, que es un poquito atípico. Bueno, mucha pérdida de maní, el cultivo de maní que estaba en su etapa de cosecha y de que empezó a brotar el maní. Así que eso es algo que hace la naturaleza y que el hombre no puede remediar. Pero sí, lo demás está todo funcionando. El sector cárnico, me había mencionado justamente el presidente de Cooperativa Chórtice, don Gustavo Sabasqui, que están actualmente vendiendo mucho más carne también dentro de nuestro propio país. Hicieron una política de venta, digamos así, y se dieron cuenta que podían colocar mucha más carne acá en el Paraguay mismo. Y bueno, entonces yo creo que es una forma más como demostrar que lo que se produce acá en el Paraguay se puede colocar. Muchas veces salimos al exterior y es mucho más difícil sacar los productos del país. Pero sí, yo creo que el sector cooperativo siempre está produciendo alimentos de primera. ¿Cómo se da esta? Hablaron de sacar productos fuera del país. Sabemos que nuestros embajadores, propiamente del Estado, tienen que promocionar a las empresas privadas para que puedan comercializar estos productos. ¿Esto se está dando ese relacionamiento entre lo privado y Estado para la promoción del mercado hacia el exterior? Sí, eso siempre hubo y yo creo que la política del Estado tiene que ser así, porque si seguimos produciendo como estamos produciendo, más un 10% de aumento, yo creo que va a haber muchos rubros como la leche y otros que van a estar sobrando. La hierba mismo también. Yo creo que la hierba hoy en día en Colonias Unidas, Alto Paraná, se hizo un programa muy especial donde hoy en día tenemos hierba nueva, tenemos hierba que de aquí a 2, 3 años van a estar produciendo un rendimiento de primera por hectárea, y eso va a hacer que tenemos que abrir nuevos mercados de hierba mate específicamente. Y yo creo que en todos los rubros es así. Y el gobierno, yo creo que a través de las autoridades que representan a los otros países, tienen que buscar siempre este aliado estratégico de poder trabajar en conjunto y como hermanos.
También ahí está la problemática de cómo sacar el producto y si te dejan sacar el producto fuera del país. Así mismo es. Y nosotros acá en el Paraguay sí que todo lo contrario. Es muy fácil de que todo ingrese en nuestro país. Eso es realmente un problema. Pero yo creo que con el diálogo, con el trabajo a través de los gremios, a través de la federación, las cooperativas en general y todas las empresas, yo creo que vamos a ir solucionando estos inconvenientes que se tienen. Si se puede, yo creo que si se quiere, se puede. ¿Entre la Federación de Cooperativas hay algún proyecto en conjunto que quieren realizar este año o próximos años? Sí, el proyecto que se está haciendo a través de la FECOPROT, que es la licitación que se ganó el concurso del gobierno de Norteamérica, que es USAID. Ese es un proyecto que está encaminado, ya hay un plantel de profesionales que están trabajando fuertemente en los departamentos de San Pedro, Concepción y alrededores. Y ese va a dar resultados muy positivos, porque vamos a estar trabajando con pequeños productores no cooperativizados, con asistencia técnica en general y también con la seguridad del mercado de lo que ellos produzcan cuando terminen sus cultivos, que tengan donde colocar sus productos. Pues no tiene sentido que le demos una tarea cuando terminen la tarea y no se tenga donde colocar justamente el resultado de sus esfuerzos. Bueno, gracias don Eugenio y éxito en sus funciones. Gracias, gracias a ustedes también y espero que siempre reine el bien y que todo lo que vivimos acá en el Paraguay que podamos estar cada día mejor. Muchas gracias.